What's happening? ¿Qué vibración? Las que sientes en tu corazón. Tauro, Lectura de amor para Tauro. Soy Vika. Este es mi canal, Violet Eyes Tarot. Gracias si están regresando. Hola si son nuevos, nuevas. Ok, Tauro. Piensa en alguna persona con quien tengas una conexión especial ahorita. O alguien con quien estés en una relación. Ok, Tauro. Y vamos a hacer unas preguntas acerca de esta conexión. Y si esta lectura no aplica, no pueden checar sus otros signos. Pero vamos a ver. Ascendente, Luna, Venus. Vamos a ver qué dice. Ok, Tauro. Tu energía en general ahorita es. Está el nodo norte en tu signo de Tauros. O tenemos aquí a la reina de oros, al rey de copas y al dos de bastos invertido. So, esto me dice que creo que muchos Tauros han integrado, no, si están solteras o solteros. Para los solteros, han integrado como su lado femenino y su lado masculino. Mucha gente joven, independiente, si están casados, veo que hay una madurez, se conocen bien el uno al otro. Pero hay algo aquí como un como que hay un, pues vamos a ver, un como desacuerdo, una especie de, I don't know, como que no están. Y esta carta tiene Marte y Aries dentro de ella. Y ahorita está. Vamos a ver, ¿dónde está Mercurio ahorita? Mercurio está. Hoy, ¿qué día es hoy? ¿Sábado? A las 2 de la mañana, sábado, Mercurio. Ok, la luna está en Acuario. Mercurio acaba de entrar en Aries. So, para Tauro, Aries es tu casa 12. No puede ser que te están llegando como. Ok, so. Digamos que son dos personas aquí, la reina de oros y el rey de copas. So, tú estás. Y eso que estas solo son tus cartas de cómo te sientes, pero ya estoy viendo aquí a la otra persona. O sea, Tauro, tú estás a lo mejor te están llegando como entendimientos de esta relación. Como no hay comunicación entre ustedes dos, estás teniendo que adivinar qué es lo que esta persona está sintiendo, por qué está actuando como está actuando. Estás tratando de llegar a tus propias conclusiones para no entrar en una ansiedad. Pero tus conclusiones son tus conclusiones. Puede que esté con Mercurio en esa casa, sí, puede ser que sí estés.
que sí tengas razón en esas conclusiones que estás llegando, que estás a las que estás formulando. So, aquí es algo de comunicación con esa persona. Wow, wait, what? Me fui buscando a Mercurio y esta carta es Marte. Pero bueno, todavía creo en lo que digo porque Mercurio en realidad acaba de entrar a tu casa 12. Pero ya, yeah, I mean, Marte de cabeza y Marte ahorita está en Géminis. The comunicación, it's like, yeah, like, no hay comunicación. Yeah, you know what? Yeah, tenía razón y todavía está bien lo que dije. Ok, esta persona, ¿qué es lo que esta persona está sintiendo ahorita? ¿Cuál es su estado mental? Por favor. ¿Qué es la estrella? El sol. El dos espadas. Ok. Esta persona está enfocada en sí misma. Esta persona está preocupada por su propia felicidad. Y esta persona ni siquiera está pensando en, oh my god, like, no, salió el dos de espadas. So, creo que esta persona no sabe qué decir, no sabe cómo decirlo. A mí, lo siento, Tauro, pero en realidad estoy viendo como que esta persona a lo mejor hasta tiene a alguien, está pensando en otras opciones. Y como está el sol aquí y la estrella, o sea, ellos solos, creo que están como que, ya sé que están pasando por una etapa en donde necesitan un poco de espacio de ti, como que darles un break, necesitan espacio, necesitan explorarse a sí mismos, necesitan como conocerse a sí mismos. Y hay que ser pacientes, hay que ser realistas, porque cambiamos, somos seres humanos, cambiamos. Y Y en una semana difícil puede ser, yo a veces me tardo medio día nada más como en procesar un texto entre mi amiga, entre mi amiga y yo. Si estamos teniendo una plática un poco seria, a veces, y no, esto me acaba de pasar, me mandó un mensaje y me tardé creo que 3 días en contestarle. Y estuve pensando en el mensaje, estuve pensando en qué decirle, porque no sabía exactamente cómo ella había recibido mi información. Y yo tenía como que pensar muy bien en cómo iba a reaccionar, porque posiblemente iba a hacer algo malo. Pensé que iba a hacer algo malo que ella me iba a mandar, pero no fue así. Y estoy sintiendo eso aquí, estoy sintiendo como que tú estás teniendo que adivinar, esta persona no sabe cómo decir las cosas, esta persona está como que realmente tratando de enfocarse en sí mismo, en saber qué le gusta, qué no le gusta. Y a lo mejor no tiene nada que ver con su relación amorosa, a lo mejor sí, porque pues si tú estás tratando de averiguar qué te gusta o qué no te gusta, pues eso puede tener que ver con el trabajo, puede tener que ver, vamos a preguntar. ¿Qué una clarificación exactamente con qué, con estas cartas de clarificación, por favor? Ok. So, ya, yeah, tiene que ver con sus pasiones, tiene que ver con, y, you know, eso también lo deja como, bueno, porque pasiones puede ser otra persona, si todavía le gusta esta relación, si todavía está sintiéndose apasionado, como puede estar pensando cómo volver a encender la chispa en esta relación, o puede estar pensando en sus pasiones, o sea, sus proyectos personales, su trabajo, sus pasiones. O sea, esto todavía no clarifica muy bien con qué pasión estamos hablando, pero definitivamente es una pasión, you know, está en ese tiempo. Time out. Okay, ¿qué es lo que Tauro, cómo debería Tauro de actuar? ¿Qué es lo que Tauro, ¿Qué mensajes necesita Tauro? ¿Cómo debería de actuar Tauro? ¿Qué puede tener Tauro mientras espera a esta persona, por favor? Ok. 7 de copas invertido. Ok. El ahorcado. No, no juzgues a tu pareja. No juzgues a tu pareja. Ahorita no hay balance en la relación, tal vez.
Pero es un proceso, las relaciones, tú sabes, Tauro, pasan por etapas, pasan por fases. El ser humano pasa por fases, no siempre estamos en un mismo sentido del humor. Y también veo que a lo, tú también, Tauro, tú también estás pasando por, has pasado por muchos cambios, ¿no? O sea, estás viendo la vida de manera diferente, estás. Piensa tú en las veces que tú no te has sentido bien y que tu pareja te ha esperado, te ha esperado, te ha dado tu espacio, no necesariamente espacio físico, pero te ha esperado, te ha dado tu espacio y ahorita salió el 7 de copas invertidos o no, no vayas a pensar que, oh, voy a tener que volver a escoger, voy a tener que, me van a dejar o voy a tener que volver a, no, a darle eso de escoger con este 7 copas porque no es así, es nada más aguantar este tiempo, ¿no? Como el ahorcado. El ahorcado se tiene que aguantar ahorcado, ver las cosas diferentes, no, no puede zafarse, necesita que alguien más lo zafe y creo, vas a tener que esperar a que tu persona, tu pareja te zafe. Y lo chistoso es que el ahorcado está atado, ¿no? Tradicionalmente está atado, o sea, y tu pareja tiene como el plup, saben dónde jalar ese hilo para que todo se vuelva a poner. Salen aquí como que muchos hilos en lo de tu pareja. Ok, ¿qué es lo que la pareja de Tauro siente hacia Tauro, por favor? ¿Qué es lo que la pareja de Tauro? Come on, man. Come on. No me hagas quedar mal. Vamos, let's try that again. Oh, ya casi. Alright, what? ¿Qué habíamos preguntado? Estoy un poco distraída, ¿saben? Estoy un poco, no sé, esta lectura tiene otro tono, tiene otro. No, acabo de hacer la lectura de Leo y estoy haciendo ahorita la tuya y estoy. Wow. Ok. 2 de oros. Caballero de espadas. Y 10 de espadas. Pero se me olvidó qué es lo que pregunté. Creo que pregunté qué es lo que esta persona siente hacia ti. Y si no, disculpen, así lo voy a leer. Es un poco tarde, son las 2 de la mañana. Ok, son 2 de oros. Esta persona está como que, ya, está balanceando, está tratando de no perder el balance. Qué chistoso que para ti salió de que, o sea, ya, estás notando que no hay un balance, que las cosas no están normales. Y esta persona está tratando de mantener la armonía entre, creo que esto tiene que ver, creo, con su trabajo de ellos, en serio. En serio, creo que esto tiene que ver con su trabajo, con, man, cómo van a avanzar. Esta persona quiere comunicar contigo, sí quiere comunicar contigo, pero no te quiere lastimar. Ok, so dales tiempo para que ellos puedan pensar y planear de qué manera pueden expresar lo que tienen que expresar. Estoy sintiendo como frustración, como que ya quiero que ya me diga ahorita. No, creo, Tauro, creo que te tienes que como que seguir pensando positivo, seguir self-soothing como a ti mismo, tener que. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de luz. Confía en tu camino. Si tú supieras que eres apoyado, ¿qué harías? En otras palabras, si tú, Tauro, supieras que esta relación va a triunfar, que todo va a estar bien, ¿qué harías?
¿Estarías preocupándote todo el día? ¿Estarías, qué harías? ¿Disfrutarías de tus propios días? Hay una carta, por favor, de oráculo de amor. Vamos a ver qué está pasando aquí. Pasado, presente y futuro. ¿Qué ha pasado en esta conexión? Wow. Ok, pasado, presente, futuro y resolución. Ok, so primero los voy a leer intuitivamente, que tienen un mensaje atrás. Ok, so pasado. Veo que había una etapa como luna de miel, mucho amor. Esta persona te subió al cielo. Atrás de la carta dice: el pasado está ahora detrás de ti. Déjalo ir y acepta las posibilidades nuevas. Hay un nuevo camino disponible para ti. Síguelo con fe. ¿Okay? Presente. Estoy viendo aquí muchos como sueños de amor, mucha pasión. Ya sé que realmente están teniendo estas pasiones. Puede ser que entonces te sientes raro porque no están hablando y nada más están como que conectándose físicamente. Lo que dice atrás en la carta es unión sexual. Honra el lugar que está dentro del otro, en donde los dos se conectan como una alma eterna, porque ahí encontrarás la verdadera felicidad, cuando honras tu cuerpo y el cuerpo de esa persona como templos sagrados que cuando se unen se hacen uno. ¿Cuál es el futuro? Y veo la misma energía, hasta los mismos colores. Yo creo que todo esto va a salir bien, Tauro. Veo reconciliación, veo entendimiento, veo como apapacho, como un, oh, discúlpame que no me comuniqué, no sabía cómo decir las cosas. Y atrás dice unión sagrada. Honra y valora tu relación porque realmente es sagrada. Yo creo que necesitas un poquito más como de fe, autoestima. ¿Y cuál es la resolución de todo esto? Ok, estoy viendo aquí un árbol, un corazón. Y me recuerda mucho a la primera carta. So, esto fue el pasado, el futuro. O sea, creo que están basando. Ok, si sí, el pasado fue como que, ay, amor nuevo, luna de miel, súbeme al cielo. Y creo que se ha sentado la realidad. La realidad de la rutina, o si ya llevas años con esta persona, la nueva rutina de estos tiempos. También Saturno acaba de entrar en Piscis, o todas nuestras rutinas. El tiempo está cambiando, la manera en que pasa el tiempo, la manera en que percibimos el tiempo. Y lo curioso de aquí es que las dos cartas del medio son similares. So, si ven cómo. Sí se puede, ok. Sí, ves, como que wow, ¿no? Qué coincidencia. Y siento que ya en la resolución es, ok, como plantar un árbol, plantar su amor en el tronco de un árbol, plantar los pies en la tierra. Que este amor no está nada más basado en fantasía o en esas primeras luna de miel, está realmente plantado en algo que va a crecer, que lo van a cuidar. Y estoy viendo el plexo del solar, del chakra. O sea, necesitas definitivamente pensar aquí, en este punto. Y cuando estés teniendo relaciones con esta persona, y no, en el momento del clímax, puedes dirigir tu atención aquí y hacer que esa energía se vaya aquí. Y eso te va a dar como autoestima y te va a dar como confianza y más fe en esta relación. Wow, so definitivamente es para alguien, para personas que están en una unión. Si son solteros, creo que lo pueden leer como que hay posibilidad con esta persona.
Tauro, espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Si quieren una lectura privada, mándenme un mensaje a mi Instagram. Ok, voy a poner aquí mi Instagram. Y se las puedo mandar por video. O podemos tener una junta por Google Meets o Zoom y hacer la lectura en vivo. Déjenme saber su hora, en qué horario están. Y gracias por sus likes y por seguir mi canal. Que tengan un bonito día.